tener un libro como este, a una autora en temas tan potentes, tener al sacerdote Felipe Berrío. Aquí me invitaron de Mago Valdivia a pasar la pelota nomás, pero los goles los hacen ellos. Entonces me fui hacia atrás y fui viendo cómo las políticas sociales, ¿no?, desde sus inicios, siempre segmentaron a la población. ¿Cómo tú sueñas con un país integrado, solidario, no segregado, con ciudadanos que son cada vez menos ciudadanos y más competidores y que están viendo más por el consumo, Samuel? Bueno, el libro que estuvimos conversando es un libro sobre políticas sociales en Chile, que es un estudio sobre las reformas a las políticas sociales, sobre todo durante Lagos y Bachelet. Nosotros estamos muy orgullosos de la editorial del Alberto Hurtado porque refleja con mucha claridad cada una de sus colecciones lo que nuestros investigadores investigan. Abre diálogo, abre opiniones distintas, interés por lo que pasa en el país. Lo encuentro tremendamente importante. Se crea democracia desde la base. Esta es la integración de los libros, las ideas, la ciudad, las personas. O sea, no me imagino algo más perfecto que esto. Además, nos tocó un buen día, ni siquiera hace mucho calor. Creo que fue un evento redondo y dio gusto ver a la gente durante una hora entera en silencio, oyendo lo que se estaba hablando, que son temas que a todos nos importan como sociedad. Bueno.